Problema que por años se ha dado en nuestras calles es el robo de tapaderas. Y aquí en Noticias 4 Visión estamos siempre al tanto de todas esas denuncias ciudadanas. Hoy le presentamos una arteria en particular donde varios conductores corren el riesgo de sufrir un grave accidente. Mire dónde es. Hace unas semanas finalizaron los trabajos de bacheo sobre el Boulevard Venezuela. Ahora es una arteria libre de baches. Pero ocurre otro problema que afecta a los conductores que deben hacer algunas maniobras peligrosas cuando encuentran estos tragantes sin tapaderas. Sí, lo que tienen que hacer es tal vez soldarla para que no se los lleven. Sí, eso tienen que hacer porque no pueden estar esos hoyos así, peor que aquí es tráfico pesado. Sí, no tiene que ver esos, digamos, esos hoyos, tienen que ver las tapaderas. Sí, es calle que acaban de reparar. Sí. En este tramo son más de 3 tapaderas las que no están en su lugar. Y debido a esto ya se han registrado muchos accidentes. En la tarde, como a las 5 de la tarde, antes había hora pico o día pico, pero ahora casi todos los días, desde las 4 de la tarde comienza el tráfico y los carros van bien pegados. Entonces al ir bien pegados, no se percatan del agujero y se va un promedio como de unos 10 vehículos diarios, pero en la tarde. Y ya se han ido motos también y han habido accidentes. Quienes se mantienen en la zona aseguran que incluso esto impide que la circulación vehicular sea fluida. Casi siempre se colapsa el tráfico en la tarde y es cuando sucede ese accidente. Y ya tiene más de un mes de estar eso ahí. Hacen el llamado para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y busquen una solución. Con imágenes de Eduardo Tovar, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.